Sentimos nuestro cuerpo, las sensaciones de comodidad, de incomodidad, nos movemos ligeramente. Nuestro cuello, nuestros hombros, nuestro tórax. Nuestros brazos, nuestros antebrazos, las manos, los dedos. Los pies, los dedos de los pies. Sentimos como nuestro cuerpo se va aquietando. Lo recorremos como en una ducha, una onda cálida de relajación, de reconocimiento, de gratitud. Y vamos envolviendo nuestro cuerpo en ese sentimiento de relajación. Sentimos, soltamos, sonreímos, disfrutamos nuestro cuerpo. Experimentamos el espacio en el que habita nuestro cuerpo. El espacio que rodea nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo nuestro cuerpo. Sentimos cómo ese espacio se proyecta a nuestra habitación, a nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, al continente, a los continentes, a la Tierra, al sistema solar. A los cúmulos de estrellas, a los cúmulos de galaxias. Experimentamos cómo nuestra energía hace parte de la energía del universo. Cómo habitamos en un campo que nos conecta al universo y regresamos desde el universo, desde los cúmulos de galaxias y de estrellas al sistema solar. A la Tierra, a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra habitación, a nuestro cuerpo. Decimos un pensamiento semilla, el universo está dentro de mí. Con ese sentimiento tomamos conciencia de nuestra respiración, conciencia de nuestro corazón, del cuarto centro, ese campo de energía alrededor del corazón. E inspiramos como si lo pudiéramos hacer desde el corazón, cargamos de energía el corazón en cada inspiración. Expiramos y proyectamos esa energía imaginando vívidamente cómo circula a través del torrente vascular, el torrente circulatorio. Y va inundando cada órgano, cada tejido y cada célula de nuestro cuerpo. Así inspiramos, cargamos el corazón. Expiramos, proyectamos la luz y la energía desde nuestro corazón a todo nuestro cuerpo. Evocamos ahora un sentimiento de ternura. Nos abandonamos a ese sentimiento. Aquello que nos evoca la ternura, la compasión, el amor incondicional, aquello por lo cual nos entregamos al momento sin ninguna condición. Ternura por la naturaleza de la que somos parte, por el atardecer, por la mascota, por el niño, por la abuela, por la amada, por el amado, por aquello que nos inspire,
un genuino sentimiento de ternura, lo evocamos, lo sentimos, lo recreamos en nuestro corazón. Inspiramos ahora como si a través de la energía de la respiración pudiéramos proyectar ese sentimiento de energía en nuestro corazón. Expiramos lentamente y vamos proyectando ese sentimiento envolviendo todo nuestro cuerpo. Llevamos ahora la conciencia a nuestro corazón, imaginamos ese centro radiactivo del amor, expandir el sentimiento del amor puro, del amor naciente y de la ternura a todo nuestro cuerpo, a nuestra piel, todos los canales de energía, los meridianos que permean nuestra piel. Más allá de la piel, a nuestro biocampo, a nuestro campo de energía. Más allá del biocampo, a nuestro campo emocional, a nuestro campo mental. Como si la radiactividad del amor fresco, del amor naciente que va desde el corazón, pudiera penetrar todos nuestros cuerpos o estados de conciencia. Imaginamos esa corriente de ternura como una onda leve que va ascendiendo y conecta el corazón a la cabeza y enciende en la cabeza el fuego del amor naciente en el centro cefálico, en el lugar de la glándula pineal o la epífisis. Visualizamos también cómo nuestro campo neuronal se inunda por ese sentimiento del amor tierno, del amor fluido, del amor fresco. E imaginamos vívidamente cómo esa corriente ascendente de levedad, de inocencia, de amor y de ternura se va proyectando hacia el alma que ahora es como el sol que brilla en el cielo puro y límpido de la mente. Inspiramos ese sentimiento leve y fluido del amor naciente, como si lo pudiéramos inspirar ahora desde el alma. Expiramos y proyectamos ese mismo sentimiento desde ese sol en el cenit del cielo límpido del alma. Y lo vamos proyectando a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro campo emocional, a todo nuestro campo mental, a toda nuestra persona o triple personalidad ahora alineada con el alma. En cada inspiración un pensamiento semilla. Mientras ascendemos desde el corazón a través de la cabeza al alma, yo soy el alma. En cada expiración, un pensamiento semilla que sembramos en nuestro corazón, descendiendo desde el alma a través de la cabeza hacia el corazón, el alma soy yo. Inspiramos lenta, pausada, profundamente, yo soy el alma. Expiramos y irradiamos el amor del alma e inundamos nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. El alma soy yo. Permanecemos en silencio como si fuéramos el alma que somos. Como si nos pudiéramos observar desde el alma nuestro campo mental límpido, brillante, nuestro campo emocional puro, transparente, nuestro campo físico, que
se disuelve sutilmente en el campo de energía. Y vamos todos repitiendo mentalmente como si lo pronunciáramos desde el alma, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Es el espíritu que vive en nosotros. Nosotros somos ese espíritu. Ese espíritu somos nosotros. Permanecemos en silencio, sintiendo que somos el alma, el observador, el habitante interior. Llevamos ahora la conciencia al entrecejo, tomamos de nuevo conciencia de nuestra respiración, del espacio en el que habita nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. De la energía que irradia nuestro cuerpo y de esa energía condensada en todo nuestro cuerpo. Hacemos tres respiraciones profundas. Expiramos con un sentimiento de gratitud. Abrimos los ojos, nos conectamos a nuestro entorno. Y manifestamos la intención pura de llevar este sentimiento, esta comprensión de ser el alma, a cada una de las acciones en nuestra vida cotidiana para que nuestro ser se proyecte sin ninguna disociación a nuestro hacer.